Bueno, él después de conseguir en su última fuga a la libertad, pues él estuvo en la zona de Caracas. Aquí se le puede ver a Papillón. Y aquí firmando autógrafos del gran exitazo de su libro Papillón, ¿no? Un bestseller mundial. También se hizo eco Hollywood, donde se puede ver aquí las imágenes. Y se hizo una película con con grandes estrellas de la época como Steve McQueen y Dustin Hoffman. Bueno, aquí se puede ver una imagen de Papillon, de más joven. Él no lo verás en una imagen o fotografía sin el cigarro. Él era un fumador empedernido. Él fumaba mucho. Aquí puede verse las calles de París. Los condenados eran llamados y reunidos cual ganado al matadero, en una sinfonía por las calles, bajo la mirada de sus familiares. Como se puede ver, era un auténtico espectáculo, un auténtico circo de aquel sistema y de la época. Estas son las montañas y de Ardeche, donde Papillon nació. El pueblo de Ardeche, en Francia. Aquí fue el donde nació. Se puede ver las calles. Aquí se puede ver a sus padres. La mujer esta de la izquierda es su madre. Aquí se puede ver a Papillón de pequeñito. Al lado está su hermana, a la derecha. Aquí se puede ver nuevamente a Papillón con la ropa de color blanco. Aquí su padre a la izquierda y su madre a la derecha. Y aquí la tumba, la tumba de él, que fue enterrado en Ardeche. Aquí una imagen ampliada antigua de Ardeche, el pueblo de donde él nació, y imágenes de la época. Aquí son imágenes de, bueno, porque Henri Charrier se enroló en la Marina en aquella época, y aquí pueden verse unas imágenes de aquellos tiempos, ¿no? Él fue marinero y fue marino. Nuevamente una imagen actual del pueblo de Ardeche, donde nació Papillon. Aquí se le puede ver a la izquierda, junto a amigos del colegio. La famosa mariposa tatuada en el pecho, de ahí le viene el nombre de Papillon. Aquí unas imágenes de París del 1930, de aquella época, en la vida diaria y cotidiana. Como puede verse, cómo ha cambiado todo. Ha cambiado todo completamente. Aquí puede verse a Papillon de muy joven en el juicio en el que sería pues la ruina total a la que le llevaría pues a recorrer pues todas las aventuras y todas las desgracias que tuvo que vivir, ¿no? Cuando fue juzgado. Aquí un papel donde bueno, se dice, se dicta pues el juicio que ha tenido y bueno, la repercusión en periódicos y demás, ¿no? Nuevamente aquí sale su padre a la derecha y su madre a la izquierda. Si nos fijamos bien, la otra mujer de la derecha es su tía. No, perdón, la de la derecha es su mujer y la de la izquierda es su hermana. O sea, su tía. Aquí nuevamente su padre era profesor, maestro de escuela. Aquí ya es, bueno, cuando los llevan a todos, ¿no? A todos los condenados, en filas de camino al patíbulo. Impresionantes imágenes y entre ellos pues estaba Papillón, ¿no? Era un ritual en aquella época, ¿no? Los metían a todos en el barco como ratas, ¿no? Y un viaje, como puede verse aquí, muy, muy largo, donde las pasaban bastantes penurias, ¿no?
Aquí ya llegando al puerto de San Laurent du Maroni, la primera escala de prisioneros donde los recluían, ¿no? Aquí estaban los guardas y bueno, eran continuos trabajos forzados, bueno, no era un hotel, claro, era para lo que era, ¿eh? Y las condiciones, pues bueno, infrahumanas, ¿no? Los que van vestidos de blanco con el gorrito son los guardas. Ya se nota la diferencia, ¿no? Ellos iban con un pijama. Los presos, ¿ves? Como sale en la película de Papillo. Ellos iban con un pijama de a rayas para diferenciarlos bien de. Bueno, que todos fueran iguales y diferenciarlos bien a todos, ¿no? Los sacaban a lo mejor unos minutos para que les diera un poquito la luz del sol y movieran un poco las piernas. Esto eran los caciques, ¿no? Por así decirlo, los guardas, ¿no? Fíjate lo bien que vivían, ¿eh? En qué casa vivían. Y los demás eran pues sus esclavos, ¿no? Los recluidos y los presos de ahí trabajaban completamente para ellos en toda clase de labores. Y bueno, era otra esclavitud, ¿no? Aquí, pues bueno, había ciertos periódicos que, bueno, se hacían eco de la barbarie y las condiciones en las que estaban estos presos recluidos, ¿no? En la Guayana francesa. Era, pues bueno, era un sistema pues muy, muy inquisidor, ¿no? Era un sistema pues muy, pues como se puede ver. Aquí uno de los responsables del centro, pues bueno, llegando allí y pasando revista y viendo cómo está el panorama, ¿no? Bueno, hay que decir que un 90% de los guardas y los responsables de ahí eran unos auténticos tiranos, ¿no? Y la verdad que malas personas, porque estaban a favor de maltratar a los presos y ellos mismos los maltrataban. Pero había un 1 o 2% pues que no concordaba pues con ese mayoría, ¿no? Y sí que había algún que otro, pues que no. Que tenía por lo menos esa pequeña humanidad con los presos, ¿no? Pero era muy raro. Aquí se puede ver en el barco cómo llegaban, ¿no? Cientos y miles y miles. O sea, era una auténtica sinfonía de personas. Mira, aquí haciéndole las revisiones médicas en los centros cuando iban a entrar. Mira, tenían. Muchos llegaban, mira, a ver, los marcaban como el ganado, literalmente. Muchos estaban enfermos, como se puede ver, tenían neumonía y, bueno, toda clase de enfermedades. Aquí en este escrito se puede ver cómo Henri Charrier, el Papillon, estuvo ingresado en la enfermería por disentería. Veas aquí la imagen impactante del preso metido. Ahí lo tenían metido en lo que era el agujero, ¿no? Sin luz, sin poder oír nada. Imagínense estar ahí durante X tiempo. Era pues para volverte loco, ¿no? Aparte, pues que los que estaban metidos en el agujero. Muchos de ellos morían por inanición, ¿no? Por no poder no comer bien, por no. O muchos de ellos pues se acaban suicidando, ¿no?
que una imagen aérea de uno de los centros de penitenciarios, a que una imagen de la, creo que de la Isla del Diablo, sí, Isla del Diablo, que eso era ya el último punto, ¿no? Ahí dejaban a los presos en esa pequeña isla y ya se olvidaban de ellos, ¿no? Se olvidaban de ellos para siempre. Una forma de ya desligarse completamente el Estado de no tener que hacer nada por ellos. Bueno, como puede verse, el trabajo esclavo y forzado era continuo, no los dejaban, estaban continuamente haciendo trabajos forzados y muchos de esos trabajos eran para beneficio de los guardas, de los guardias y de los caciques que había allí y bueno, los tenían de esclavos, ni más ni menos. Aquí se puede ver a Papillón muy joven, junto con otros compañeros del centro penitenciario. Esto es uno de los puertos en donde él arribaba, ¿no? Como se suele decir en las palabras marineras. Y como se puede ver la vida cotidiana de aquella época, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Bueno, esto es Georgetown, esto es la ruta que Caracas, o sea, Cayena, Georgetown, Caracas. Esta es una de las rutas, o de las últimas rutas que hizo Papillón en su última fuga, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aquí Caracas, donde él ya terminó siendo libre, fue a parar ahí a Caracas y en Venezuela, y aquí puede verse imágenes pues de aquella época, ¿no? Aquí muy joven, Papillón. Joven. Él, pues bueno, él ya se estableció allí. Montó un negocio, logró montar un negocio que es, a día de hoy sigue siendo famoso, el Gran Café, ¿no? El Gran Café. Y la verdad es que lo montó muy bien y le fue bastante bien por el momento. Ve, aquí puede verse él sentado en una de las terrazas del Gran Café, del negocio que él montó. Aquí una imagen también, la mujer de la derecha fue su mujer, que si quiero recordar era española, aquí junto con su mujer. Bueno, de las relaciones que, aquí otra imagen de sentado en el Gran Café, cuando él lo cogió por primera vez. Aquí otra imagen del interior del Gran Café, junto a su mujer. Imagen de Venezuela, de Caracas, de aquella época. Y nuevamente aquí, pues, una imagen de él vestido de blanco, en la barra apoyado en el Gran Café. Ah, moi, j'ai fait d'abord une opération commerciale. C'était parce que j'étais en difficulté. Que je cherchais comment prendre du pognon, que j'ai vu que Albertine Sarrazin, avec son os cassé et ses histoires qu'elle avait eues du ciel qui lui tombait sur la tête quand elle s'est cassée de prison, avait pu vendre 123 000 à Stagal, en raison que j'avais acheté le livre 52 francs exactement à Caracas, j'ai fait un calcul rapide, 10%, ça lui fait 500 000 francs, 50 millions, c'est pas mal, ça pourrait. Bueno, como han podido escuchar, era la auténtica voz y audio, pues, de Henri Charrier Papillon, ¿no? Lógicamente, pues, hablando en francés, claro está. Eh,
Él, bueno, pues él. Aquí imágenes de cuando él empezó a escribir su libro, su tan famoso libro, ¿no? Empezó a escribir sus vivencias, sus aventuras, sus desdichas y su experiencia que tuvo por todo lo que vivió, ¿no? Aquí se le puede ver paseando por las calles de París, ya libre, con cierta edad, algo mayor ya. Ahí sentado, como he dicho antes, el cigarro a él no le faltaba, era un fumador empedernido. El cigarro era el vicio que tenía. Esta era su mujer, ahí en la, bueno, en su oficina, salían todos los periódicos, aquí firmando libros, cantidades ingentes de personas, ¿no? Como pueden verlo usted, se hizo eco también en revistas, ¿no?, de la época, famosas. Aquí se le puede ver, ¿ves? Vendió muchos millones de libros. Se hizo muy famoso y tuvo una repercusión y un impacto tremendo, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Lo que él llegó a contar, ¿no? Je dois passer dans toute l'Ardèche en raison que j'ai reçu une quantité de lettres vraiment émotionnantes d'enfants qui ont été à l'école avec moi, d'autres qui ont eu mon papa et ma maman comme instituteur ou institutrice. Et je vais faire un pèlerinage où je vais retrouver tous les anciens amis, une quantité d'émotions de ma première enfance. Bueno, aquí él, pues, en el audio que decía, más o menos, él expresaba, pues, su contento y lo contento que estaba, pues, de volverse a reunir con sus hermanas, lo que era su familia real, ¿no?, de sangre, ¿no?, en Francia, y que fue, pues, bueno, como es lógico, pues, normal, ¿no? Que arriba a me dire, yo me demande si tu devrais pas dire merci à ceux qui t'ont fait souffrir, puisque tu es devenu toi-même grâce à eux, et que tu es ce que tu es grâce aux souffrances que tu as. Aquí, pues, en el rodaje de la película Papillon con Steve McQueen, Dustin Hoffman de muy jóvenes, y aquí, pues, bueno, como se puede ver, Dustin Hoffman, pues, mostrándole un cariño y un respeto tremendo a Papillon. Y Henry Charrier, pues, dándole un abrazo también a Steve McQueen, ¿no? Una imagen realmente, pues, inédita, ¿no? Sinceramente, ¿no? De aquí, pues, se le puede ver cuando él volvió, una vez que cerraron ya toda aquella barbarie de penitenciaría de donde él estuvo, pues él entra en las celdas donde él estuvo, ¿no? Y hace un recorrido por aquello. Y bueno, aquí se despide ya este tremendo documental. Y bueno, decir que él, pues, murió en 1973 a causa de un cáncer en la garganta, supongo que sería del tabaco, y murió en España, en Madrid en concretamente, para los que no lo sepan, y murió a la edad, creo, de 63 o... creo que fue con 63 años. Si te lo pones a pensar, pues no era tan mayor del todo. Era mayor, pero no era tan mayor con esa edad. No podía haber vivido más. Pero bueno, viendo las calamidades que tuvo que pasar este hombre y las desgracias y las penurias que tuvo que pasar, pues sinceramente ya es todo un logro, ¿no? El que tuviera esa vida, el vivir la vida y que al final, pues, consiguió su libertad, ¿no? Al final, pues, consiguió la victoria.